All right, we're here with Bryan the Kid. Tell us about what's upcoming up for him. I know he just had a fight. ¿Qué es lo que viene? Hay una pelea en puerta en abril. Vamos a bajar a peso superpluma y posiblemente vamos a pelear un torneo de un par de peleas. Si ganamos ese torneo, si es que ganamos, vamos. Tenemos una oportunidad asegurada por un campeonato mundial. And if you could have any dream fight, past, present, and future, who would they be? Si tienes una persona en el futuro para una pelea, ¿quién te gustaría pelearle? Me gustaría, como pues imagino que todos quieren pelearle a Bryan García. Me gustaría buscar una pelea en el futuro con él. What about the past? Any past? In the dream past? Fight, yeah, the past. En el pasado, ¿quién te hubiera gustado pelearle? En el pasado. Your prime and their prime. In the past? Yeah. When he started training before? No, like the past, like, you know, like Julio Cesar Chavez. Sí, como ellos. En el pasado, cuando estaban todas las leyendas de tu categoría, ¿quién te hubiera gustado pelearle? Robert Guerrero, okay. And what is your take? Who you like? ¿Quién le vas? ¿Jacobs or Canelo? Canelo, Mexican. Knockout or stop? Decision? Yeah. Decision. And Errol Spence Jr., Mikey Garcia? Mikey Garcia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por siento que tiene más experiencia, ha peleado con más peleadores, con campeones mundiales. Sí, aunque estaba más chico de peso, siento que tiene más probabilidades de ganar para mí. And what's the difference training here now in San Diego compared to where he was training in Mexico? ¿Cuál es la diferencia de entrenar aquí en Estados Unidos o en México? La calidad boxística del entrenamiento, de los esparreos y compañeros y todo. Hay mucha diferente calidad. En México también hay calidad, pero aquí trabajas con mucha gente, sea filipinas, sea rusos, con mucha gente de todo el mundo. And tell people where to follow you on social media. ¿Dónde te siguen? En Instagram como Bryan the Kid Figueroa y en Facebook Bryan Figueroa García. Muchas gracias.